Cuando vienes de una familia rica, sientes que puedes hacer cualquier cosa sin consecuencias. Bienvenido a la vida de Mike, pero está a punto de cambiar. Mike ha sido malcriado toda su vida. Robar las llaves del auto de su papá es muy fácil para él. Ha hecho peor. Le encanta mostrar lo rico que es. Y hoy es un buen día para lucirse. Porque está comenzando en una nueva universidad. Lo que significa que necesita impresionar a sus nuevos compañeros. Pero parece tan gruñón. Mike, ¿no te gusta tu nueva universidad? ¿No es tan elegante como querías? Ahora definitivamente estás en problemas. ¿Recuerdas cuando dijimos que a Mike le fue peor que robar las llaves del coche? Aquí hay algo de eso. Sí, Mike ha sido muy, muy malcriado toda su vida. Literalmente, no sabe lo que valen las cosas. Gasta tanto dinero que sus padres apenas tienen tiempo para conseguirlo. Además, Mike no sabe cómo actuar. Está acostumbrado a llamar la atención. Entonces, sus padres decidieron darle una lección. Tendrá que cambiar. Pero no tiene idea de lo que está pasando. Bienvenido a Cómo vive la otra mitad, Mike. Conoce a Nick. No tiene idea de quién será su nuevo compañero de cuarto. Nick es un chico normal. Parece que Mike asumió que era su sirviente. No. Nick, tendrás que enseñarle a Mike las reglas de los dormitorios. Mira qué molesto está. Va al supervisor. Mike, ¿crees que el supervisor te ayudará? Por la forma en que estás actuando, de ninguna manera te permitirá sobornarlo. Las reglas son para todos. 2 estudiantes por habitación. No. Sin excepciones, ni siquiera para los niños ricos. Aquí está Nick. Mike no es solo su compañero de cuarto, también está en su clase. Eso parece. Ahora el resto de la clase lo conocerá. ¿Por qué estás tan enojado? Saluda a tus nuevos amigos. Mike, estos son tus compañeros de clase. Chicos, este es Mike. Ahora él va a estar estudiando con ustedes. Bienvenido a Trum Trum College. Toma asiento. No está muy feliz de verte después de esa primera reunión. Pero Nick tendrá que pasar aún más tiempo con Mike. Porque tiene que darle un recorrido. Los casilleros son un lugar para comenzar el recorrido. Mike, aquí es donde guardamos las cosas que necesitamos para la clase. ¿Tienes una caja fuerte en casa? Pero esto es solo para clase. No, no reacciona a las huellas dactilares ni a los aplausos. Reacciona a acción física. ¿Así? Sí, así. Agárralo en el aire. No siempre funciona, pero no tenemos otras opciones. Ese era el casillero de Rudy en realidad. Es bueno que haya decidido pagar los daños. Please. Okay. Come on. Mike, ¿por qué estás tan nervioso? ¿Es Tony Sheen? Este tipo se ha metido en problemas por vender respuestas de exámenes antes. Oh, tiene sentido. Mike está tratando de comprar su tarea. Esa es una pendiente resbaladiza. ¿Un ensayo de biología? Tony Sheen tiene mala reputación. Lo más extraño de Tony Sheen es que nadie sabe cómo termina en este casillero. Es una especie de bicho raro. Espera, ¿todo este tiempo Tony Sheen ha sido Tony de la clase de Mike? ¡Eso es inesperado! Bueno, tal vez no fue tan inesperado en absoluto. Pero Mike no sospechaba nada. Pero claramente compró un ensayo para el tema equivocado. Mike, acabas de desperdiciar dinero. Tendrás que comprarle un ensayo a tu compañero de clase. Mike, hacer cosas malas, ¿te hace feliz? Simplemente entrega tu ensayo. Y obtén la calificación que no te mereces. O tal vez
¿Te lo mereces? Tony le vendió a Mike un ensayo con errores. ¿Vas a intentar un reembolso? Cuando eres el chico más rico de la universidad, es difícil no atraer problemas. Ahora Rudy va a hablar con Mike, viendo una captura fácil. ¿No tienes efectivo? Bueno, no acepto tarjeta. Entonces Mike recibe un poco de dinero en efectivo, justo debajo de su ojo. Nick no puede creer que Mike tenga un ojo morado, pero no abandonará a su compañero de cuarto. Una lata de refresco frío ayudará con el dolor. Póntelo en el ojo. Nick, Mike probablemente aprecia esto mucho. Mike tiene más problemas con Rudy. Parece que no entiende que Mike no tiene más dinero. Este tipo no aceptará un no por respuesta. Nick sabe cómo llamar su atención, ofreciéndole respuestas de prueba. ¡Rudy, mira! ¿Necesitas esto? Resulta que Nick es excelente para la hipnosis. ¡Yes! Nick se dirige a alguna parte. ¡Mike, ayuda a tu nuevo amigo! Vaya, parece que alguien tiene una cita. Mike definitivamente lo ayudará. Tienes que cambiarte de ropa, Nick. Y Mike te ayudará. Pero no le queda dinero. Sin embargo, tiene un plan. ¿Quieres vender tu reloj? Es Tony Shin de nuevo. ¿Cómo aparece siempre de la nada? No aceptó el reloj. Mike, ¿sacrificarías tu teléfono por Nick? Parece que ahora realmente significa mucho para ti. ¿Son finalmente amigos? ¡Nick, prepárate! Mike te convertirá de rana en príncipe. Un estilista te ayudará con tu look. Veamos. ¡Sí, eso es bueno! Pasamos mucho tiempo en el cabello. No queda mucho por hacer. Solo tenemos que elegir un buen atuendo y hacer los toques finales. ¡Nick, mírate! Y aquí hay otro regalo de Mike. Un accesorio elegante. Eso te ayudará en tu cita. Mike, solo tienes que pagarle a este estilista. Este estilista realmente codicioso. Todo vale la pena para Nick. Momento tan tenso. Nick finalmente está en la cita. Y no está solo. Mike organizó toda una misión secreta. Ojalá sea un éxito. Logró pasar las palomitas de maíz. ¿Qué sigue? Mike sugiere que le haga un cumplido a Lola. ¿Cómo llamarla hermosa? ¿Qué dijo? ¿Que tiene una hermosa nariz? Nick, ¿qué pasa con el resto de ella? ¿No estás en una cita con su nariz? Parece que Lola pensó que era divertido. ¡Eso es bueno! ¡Sigue adelante! Este es un gran momento para abrazarla un poco. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Joey cree que es demasiado pronto para eso. Pero ahora está bien. ¿O demasiado pronto? Chicos, vamos. Menos mal que Nick tomó la iniciativa. Y lo está haciendo genial. Parece que a Lola le gusta. Es un final feliz. Mike, probablemente no lo sepas, pero hoy es el cumpleaños de Nick. Mike, ¿lo ayudarás con la fiesta? ¡Oh, sí! Esta será la mejor fiesta de todas. Y Mike va a utilizar 2 años de clases de guitarra. El dormitorio no es festivo en absoluto, lo que podría acabar con la vibra. ¿Qué? ¿De dónde salió? ¿Tony Shin? ¿Realmente está aquí para ayudar a los chicos? ¡Por supuesto! No gratis. Mike regala lo último que tiene. Todo por su amigo. ¡Wow! ¡Esto es asombroso! No tengo idea de cómo lo está haciendo, pero lo está haciendo genial. ¡Buena fiesta, Tony! ¡Nick, te olvidaste de alguien! ¡Lola también fue invitada! Este es el momento de brillar de Mike. Está listo para rockear.
¿Quién sabía que Mike era tan talentoso? Parece que sus clases dieron sus frutos. Mike y Nick son inseparables. Es difícil creer que Nick pudiera cambiar a Mike tan rápido. Pero parece que pronto tendrán que separarse. El padre de Mike decidió que había aprendido la lección y él está listo para volver a casa. Ahora tiene la oportunidad de recuperar su antigua vida. Pero, ¿qué elegirá Mike? ¿Dinero o amistad? ¿Te gustó la historia de Mike? ¿Qué crees que elegirá? Dinos en los comentarios y no te olvides de darle me gusta y suscribirte para no perderte nunca un video nuevo.